Los accidentes con ciclistas implicados ocurren mayoritariamente los fines de semana. Suelen ser carreteras convencionales con buena visibilidad, pero aún así... Tengo conocidos que sí han tenido pues algún susto y la verdad es que lo pasan mal. Cada persona que sale en bicicleta que prácticamente se está jugando la vida. Se juegan la vida porque son más vulnerables y su velocidad de reacción depende del pedaleo. Según los últimos datos de la DGT, la cifra de ciclistas fallecidos en accidente durante el año pasado se habían reducido en 11, una media de 3 muertes al mes, pero solo este fin de semana ya van 2. Han muerto muchísima gente, sí. Y sobre todo la zona por donde trabajo yo, zona de Duranguesado, por ahí, muchísima gente, sí. Unos datos que podrían evitarse con precaución. Observen. Este vehículo adelanta de forma temeraria a un grupo de ciclistas sin guardar la distancia mínima. Uno de ellos incluso tiene que apartarse rápidamente. Y no crean que es un hecho aislado. Estos vehículos adelantan a un ciclista que va por el arcén y no guardan la distancia de seguridad. Cuando tengas que adelantar a un ciclista o grupo de ciclistas, debes reducir la velocidad y dejar al menos la separación lateral de 1,5 metros. Porque el golpe de aire puede tirarles. Hombre, sí, alguna vez que te adelantan un poquito cerca, pues la verdad es que sí se pasa miedo, porque te dan bandazos y tu vida va en ello. Que los conductores se vayan concienciando de que somos personas, que el que puede estar ahí puede ser su hijo, su primo, su nieto, él mismo en un momento dado. Ojo con las curvas cuando llega la noche y a las intersecciones. Cuidando estos detalles, en carretera todo irá sobre ruedas.